Well, I think with the oncoming of the digital age. Con la llegada de la era digital, creo que el acceso a la información y educación inmediata es más crítico que nunca antes. Considero que el reto en el sector educativo no es necesariamente qué rol jugarán las universidades, sino más bien cómo se ofrecerá dicho servicio. Los estudiantes de hoy en día no están tan interesados en ir a la universidad 4 años como solían estarlo, y considero que hay muchas razones para ello. La gente quiere acceder a información práctica que le ayude en su trabajo o su carrera, o para encontrar un puesto en el extranjero. Con lo cual pienso que la necesidad hoy es más grande que nunca. Y opino que lo que he visto que está pasando en las escuelas es que están siendo tan creativas en sus formas de llegar a la gente. El mayor reto para las universidades online es mantener la atención de alguien que está recibiendo información constantemente por un dispositivo digital, ya sea un smartphone, tablet, portátil u ordenador. Es un reto, y muchas de las compañías con las que he trabajado en el sector de la educación online consideran que sus principales retos se resumen en un concepto que se refiere a lo rápido que los estudiantes se apuntan a un programa y dejan dicho programa. Y las compañías en las que la gente permanece más son aquellas en las que se construyen relaciones. Eso es más que simplemente aquí está el conocimiento, asiste al seminario, escucha, haz el examen y has acabado. Eso para algunas personas, para la mayoría, no es tan efectivo como tener un mentor online, un asesor online y otros compañeros con los que puedas comunicarte. Y considero que cuantas más universidades online puedan hacer la experiencia más comprometida y humana, más cercana y valorada la experiencia será. No puedo decir que las universidades online vayan a ser lo mejor para el futuro. Para mí, una solución híbrida es lo mejor, en persona y online. Lo genial de la educación online es que no te tienes que preocupar por la distancia, no tienes que conducir a un aula, lidiar con el tráfico, puedes meterte en el aula virtual cuando quieras y donde quieras. No creo que nunca sustituya una experiencia dentro del aula. Pero considero muy notorio, cuando hablamos de educación, que algunas personas perciban que debe ser algo que se haga en una clase. Y mucha educación no se trata de eso. Mucha educación es experiencia, es actuar y hacer. Y por tanto, creo que la universidad online va a proporcionar a los estudiantes la habilidad de colaborar, encontrarse, incluso online. Creo que va a ser mucho más comprometedor y exitoso. Pero creo que es imposible asegurar cómo va a funcionar. Puedo pensar, de memoria, probablemente en 15 o 20 nuevas universidades online que se han creado en los últimos 5 años. ¿Qué nos dice eso? Que hay una gran demanda. La gente quiere conocer la información y quiere hacerlo más rápido, y en un sitio diferente. No tengo que irme a otro colegio o conducir a algún sitio. Y esa necesidad se está haciendo, no creo que necesariamente sustituya el aprendizaje con otros métodos. Y no creo que esos cursos necesariamente reemplacen el aprendizaje experiencial o el aprender haciéndolo y aplicando el conocimiento. Esta es la mayor pregunta. Si finalmente entro en esta cuestión, estaré solo en una provincia de España, en algún sitio retirado y leyendo un libro. Pero escucha, lo que puedo garantizar, si me preguntas cuáles son las habilidades más importantes que las personas deberían aprender o los profesores deberían enseñar, lo que te puedo decir es que la mayoría de ellas no serán las más importantes en 2 o 3 años vista. Así que dudo en decir, deberías estar aprendiendo esto o enseñando esto otro, desde un punto de vista técnico y específico. Lo que pienso que es diferente de hoy es que sabemos que la tecnología está cambiando rápido.
Con lo cual, lo que necesitamos en los negocios, en las empresas o cualquier organización es alguien que pueda adaptarse y aprender algo nuevo rápido. Por tanto, lo que me gustaría que los profesores enseñaran probablemente no sea la respuesta que estás esperando. Quiero a los profesores enseñando adaptabilidad, agilidad, una mentalidad de crecimiento. Alguien que siempre vaya a aprender, que no se quede en solo una manera de resolver un problema, alguien que pueda solucionar problemas de forma diferente. Eso es lo que quiero. Si miras a la mayoría de compañías unicornios de billones de dólares hoy en día, no están en el negocio en el que comenzaron. Y en el programa del que he formado parte hoy aquí, en la Asociación Centro de Recursos Humanos, estaba el CEO de una organización llamada Cabify. Y lo que el CEO le dijo a la audiencia fue: estamos constantemente mirando al mercado. No sabemos cómo va a ser el futuro, pero necesitamos estar listos para cambiar de curso si el mercado cambia y encontramos un negocio que va a funcionar. Experimentamos mucho, cometemos muchos errores, pero siempre nos fijamos en el entorno para aprender lo que es importante. Y lo que ese CEO o cualquiera necesita es una organización de personas que puedan adaptarse cuando soplen vientos de cambio y se limita a contratar a un montón de nuevos trabajadores. Perderá. Y aquí es donde yo creo que entender cuál es el enfoque educativo correcto es realmente una reflexión sobre lo que está sucediendo en el mundo del trabajo y de los negocios. El mundo del trabajo está cambiando rápido. El mundo de los negocios está cambiando rápido. Y entonces, si el cambio es inevitable, y ya sabes, hemos oído esto durante años, el cambio es inevitable. Pero las cosas realmente están cambiando rápido y las compañías, las grandes y famosas, están muriendo antes de lo que lo hacían. Mira la industria del talento, mira la del taxi, mira los transportes. Estas industrias se están viendo alteradas. Lo que se necesita enseñar a la gente es a ser capaces de tener la habilidad para aprender y adaptarse rápido. Esa es la necesidad, si hay alguna principal, y no es algo que se haga fácilmente. Es como una mentalidad. Y no necesita empezar. Considero que si empieza en la etapa universitaria es demasiado tarde. Necesitamos que nuestros niños estén desde pequeños en entornos donde no tengan el mismo profesor cada día, todo el día. Que puedan ir a clases distintas, en entornos diferentes, donde aprendan de maneras distintas. Y estoy viendo más y más países y regiones en el mundo que entienden que para competir en un futuro necesitan empezar por los niños pequeños, no solo en un nivel universitario. Pero aquí estamos, tenemos que alcanzarles. Así que las universidades están luchando ahora mismo. Y por eso estamos viendo toda clase de nuevos, diferentes tipos de lo que llamamos microgrados, nanogrados incluso. Es como, vas a ser un especialista en solo esta pequeña cosa. Eso es bastante excitante y diferente. Paso mucho tiempo en instituciones educativas a lo largo del país. Paso tiempo con mi universidad Alma Mater en San Francisco. Y trabajo mucho con ellos. Es una escuela maravillosa. Pero he estado hablando con ellos recientemente y preguntándoles cuáles son los retos que ven. Y dicen, nuestras aulas están vaciando. Y otros colegios, Harvard, Stanford, especialmente las escuelas de negocios, todos están vaciando. Esa es una buena práctica para mí, porque significa que la gente no está interesada en aprender, no. Podría significar que la educación es muy cara, pero podría ser que hay alternativas que la gente contempla de una forma diferente. Para mí, bueno, creo que quizá haya contestado a eso en la última pregunta. Las claves del talento para mí son personas que tengan una mentalidad abierta, de crecimiento, que sean muy adaptables, que abracen el cambio, que les guste. Personas que no tengan miedo a hacer preguntas, que realmente son buenas comunicadoras. Esto es algo que me preocupa cuando veo a los niños pasando mucho tiempo con un dispositivo electrónico en lugar de en un ambiente social. ¿Tendrán capacidades para comunicarse? Te pongo un ejemplo. Si tuvieras que llamar a un montón de niños pequeños hoy, lo que probablemente harían sería mandarte un mensaje de texto en lugar de contestarte al teléfono y decir, «Hey, ¿qué tal?». Te mandarían un mensaje y te preguntarían, «¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Está todo bien?». ¿Por qué no cogen la llamada? No la cogen porque no está estructurada. En el mensaje pueden controlar lo que dicen, pensar su respuesta y después enviarla. En una conversación en directo por teléfono no tienen esa habilidad. Así es como los humanos interactuarán en el futuro. Así que me pregunto por eso.
Cuando estoy mirando a la gente, me pregunto, ¿eres un buen comunicador? No creo que haya nada nuevo o sorprendente que esté compartiendo contigo y que no hayas oído de otras personas. ¿Puedes comunicar realmente bien? ¿Te adaptas? ¿Eres realmente alguien a quien le gusta trabajar con otras personas y crear valor de esa manera? Eso es muy importante para mí. La necesidad del ISDI en Estados Unidos era tan crítica, de la misma manera que existe esa necesidad por todo el mundo. Y tengo una gran pasión por la educación. La razón de que sea tan importante en Estados Unidos es que no había una escuela, compañía u organización que enseñara a las personas el espectro entero de las habilidades digitales en los negocios. La mayoría de los negocios se tramitan por un dispositivo móvil. Busco, simplemente, los pocos días que he estado en Madrid, si quiero encontrar un sitio para cenar, voy a TripAdvisor o alguna página donde está apuntado el sitio. Miro las opciones, crea mi experiencia. Es como, ya está. Pues esos negocios que funcionan con un dispositivo móvil tienen mucho detrás de eso. Incluso en mi negocio, que soy asesor y orientador y cofundador, gran parte de mi trabajo lo hago con nuevos clientes, que vienen a mí después de que alguien me haya encontrado por teléfono. Por eso necesito saber cómo atraer a los consumidores, cómo comunicarme con ellos, cómo buscar información en los resultados corporativos. ¿Cómo creo una buena experiencia del usuario? Son todas estas habilidades digitales para el negocio las que no se están contando con un enfoque global. En la mayoría de universidades online que hemos visitado para resolver este problema, estamos haciendo un poquito allí y un poquito allá. Y las instituciones líderes, Stanford, Harvard, están haciendo un esfuerzo en marketing digital para la experiencia del usuario, pero trabajan uniendo todo. Uniendo la estrategia digital con e-commerce, la ley digital, muchas cosas. Así que queríamos montar todo un enfoque global. Lo que me hace verdadera ilusión de la universidad y por qué iba a ser valorable es que cuando hablo con mis amigos de Facebook, Amazon, Twitter y Google, les decimos, ¿cuál es el mayor problema en tu negocio hoy? Y contestan, nuestros consumidores no entienden nuestra tecnología. Piensa en ello, su crecimiento está bloqueado. Facebook lo estaba pasando realmente mal y lo siguen pasando hoy. Nuestros clientes no saben cómo anunciarse en Facebook, así que tenemos que educarles en fundamentos básicos de tecnología antes de que podamos incluso hablar con ellos sobre el valor del modelo de promoción de Facebook. ¿Vale? Eso es muy poderoso. De manera que digo, vale, genial, ¿por qué no inviertes en mi escuela? ¿Por qué no impartes una clase? Y dicen, sí, claro, por supuesto. Por eso me hace ilusión. Porque las compañías líderes de Internet estaban aterrorizadas porque las capacidades que necesitaban para hacer crecer sus negocios fueran que las personas necesitan entender la tecnología. Y no. Y no estoy hablando solo de capacidades técnicas. Estoy hablando simplemente de entender las capacidades digitales para los negocios. Lo que no es saber lenguaje de programación. No es eso de lo que estoy hablando. Estoy hablando sobre cómo concibes una búsqueda. ¿Cómo entiendes SEO o SIM? ¿Cómo entiendes lo que es una estrategia de e-commerce? Muchas cosas. No es demasiado complicado, no es como aprender un nuevo lenguaje, pero es una nueva realidad. Y cuando la pones en común, puedes crear un negocio vital, cuando antes no habrías sido capaz de hacerlo. Eso es bastante guay. Lo primero es decir que esta organización, Asociación de Recursos Humanos, está haciendo muchas cosas bien. Están creando una comunidad de aprendizaje y difusión de buena praxis. Cualquiera que sea tu ámbito, tienes que formar parte de algo así. Y la razón por la que sé que esto es cierto no es porque soy inteligente, sino porque Reid Hoffman, para el que trabajé, me dijo, hoy es más importante a quién conoces que lo que sabes.
Porque las cosas están cambiando tan rápido que cada día vas a encontrarte con un reto nuevo que no comprendes. Y si conoces a alguien, puedes llamarle y decirle: «Hey, ¿sabes qué es esta nueva iniciativa? ¿Puedes decirme lo que significa?» «Ok, claro». Por eso tener una buena red de contactos es tan importante. Y disponer de una asociación como esta profundiza en este aspecto. Y existen por todas partes. Cada país, cada perfil, cada ciudad tendrá asociaciones como esta que son vitales. A mí me invitaron hoy y me dijeron: «¿Compartes con nosotros lo que has aprendido en Silicon Valley? ¿Qué hay interesante y nuevo que podamos aplicar?» Y justo antes había otro CEO afincado en Madrid hablando de cómo creció como emprendedor con su negocio aquí, que ahora es global. Así que lo que aquí hacen es dar una visión del interior y el exterior del país, que es una buena manera de hacerlo. Absolutamente. Yo pertenezco a varias asociaciones similares a esta en Estados Unidos. Es esencial. No es algo que sea bueno, sino algo que debe tenerse. Estas organizaciones son clave en varias cosas. Principalmente conocimiento y networking. Adquieres conocimiento, pero también construyes relaciones con otras personas. Por ejemplo, si quieres emplear una estrategia de reclutamiento diferente que has oído que utilizan algunas compañías, lo primero que haces es: «Háblame de tu estrategia de reclutamiento. ¿La habéis probado? ¿Funcionó?» Eso es lo que puedes hacer aquí. Es como un laboratorio de personas compartiendo experiencias. Y necesitas un lugar seguro para poder hacer eso. Sí, es absolutamente crítico. Completamente identifico con eso. Sí y no. Claramente echo de menos a mucha gente con la que trabajé y echo de menos formar parte de un gran equipo que hacía algo realmente emocionante. Pero me encantan los nuevos retos que tengo. Cuando formas parte de una compañía como LinkedIn, te consume. Es tu vida en todo momento. Estaba formando una familia y no tenía el tiempo que deseaba para ella. Y además, quería cambiar para trabajar con otras personas, en otras industrias y negocios, y crecer. He construido sobre mi etapa en LinkedIn. LinkedIn fue mi último trabajo de empresa de verdad, y he trabajado en 6 industrias diferentes. Me dije: «Quiero coger todo lo que he aprendido y empezar a entrenar y enseñar a hacer todo ello en muchos sitios diferentes, no solo uno». Llevo 6 años en este nuevo experimento y tengo buenos y malos días. Pero sigo pudiendo aprender y sentir que puedo llegar a hacer cosas como la de hoy. Venir a España y aprender algunas de las increíbles cosas que está haciendo la gente. Y compartir ideas. Y con suerte, inspirar a nuevas ideas. Así que echo de menos algunas cosas de LinkedIn, pero estoy más emocionado con lo que estoy haciendo ahora que mirando atrás.